Vamos a ver. Ya vamos entrando en mayoría. Bueno, buenas tardes. Vamos a ver. Listo. Bueno, vamos a ir comenzando con la clase de hoy. Vamos a ir dando inicio. Permítanme. Ok. Vamos a ir dando inicio con el contenido. Entonces, bueno, no estoy seguro, pero bueno, como ustedes van a poder observar en el sílabo de la clase, pues básicamente hemos dividido la asignatura en tres parciales. El primero de ellos corresponde a lógica, y pues la parte de la lógica que en sí nos interesa se conoce como lógica proposicional. Lógica proposicional. Entonces, ¿cuál va a ser nuestro objetivo con el estudio de lógica proposicional? Entonces, el objetivo es que nosotros podamos tomar este tipo de argumentos que voy a escribir ahora y que podamos decir con toda seguridad, basado en una serie de reglas que son parte de las que vamos a definir, si el argumento que se plantea es válido, o sea, es creíble, es realmente, tendríamos todos la certeza de que es verdadero. Entonces, ese es nuestro objetivo, puesto que al final lo que vamos a terminar haciendo es que los argumentos de este tipo, nosotros vamos a no a verificar si son válidos, sino a crearlos, vamos a empezar a crear argumentos. Entonces, para el hecho de crear un argumento implica el tener que asegurarse que el argumento sea válido. Entonces, analicemos este par de argumentos. Entonces, este es el primer argumento. Entonces, permítame. Si la sintaxis de un programa es defectuosa, o si los resultados de la ejecución del programa dan como resultado una división de entre cero, una división entre cero, entonces la computadora generará un mensaje de error. Vamos a resumirlo aquí. La computadora generará un error. Ok, por lo tanto, si la computadora no generó un mensaje de error, entonces, la sintaxis es correcta. Y la ejecución no dio una división entre cero. La ejecución del programa no dio como resultado una división entre cero.
Entonces, a nosotros no nos interesa saber si cada una de las frases que componen aquí, o sea, que componen esta oración, son válidas o son ciertas, mejor dicho. No nos interesa si el hecho de que aquí diga que la sintaxis sea defectuosa o si da una división entre cero, entonces la computadora generará un error. Entonces, eso puede ser cierto, puede ser falso, pero no nos interesa. Lo que nos interesa es si esta frase de aquí, frase que comenzó desde este punto o desde este sí hasta aquí, si esa parte es suficiente para concluir lo que dice después de estas tres palabras, por lo tanto. Entonces, lo que nos va a interesar a nosotros es generar teoría para poder dictaminar si es válido que a partir de esta hipótesis que nosotros estamos planteando aquí en esta primera frase, podemos establecer esta conclusión que nos pone aquí. Y pues es parte del objetivo de la clase que aprendamos a identificar si eso es válido o no. Otro argumento que, aunque no se vea de primera mano parecido, van ustedes a observar de que luego de un análisis son realmente muy similares, es el siguiente. Si X es un número real, tal que X es menor que negativo 2, o X es mayor que 2, entonces X al cuadrado es mayor que 4. Por lo tanto, si X al cuadrado no es mayor que 4, lo cual lo vamos a representar así, no es mayor que 4. Usualmente, si queremos decir que, o si queremos cancelar el efecto de un símbolo, basta con trazar una línea transversal que lo corte. Entonces, si X no es distinto de 4, perdón, no es mayor que 4, entonces X no es menor que 2, perdón, menor que negativo 2, y X no es mayor que 2. Este es otro argumento basado en esta primera frase. Tenemos que analizar si es suficiente para concluir lo que se establece aquí después del por lo tanto, que es esta otra. Los contextos son muy diferentes. Claro está, en uno hablan de programas de computadora, en otro hablan de número real, pero si nosotros hacemos un proceso de abstracción, y es el sentido de la lógica y es lo primero que vamos a ver hoy, si nosotros hacemos un proceso de abstracción, nosotros podemos darnos cuenta que en realidad lo que se está planteando en ambos argumentos es lo siguiente. Entonces, observen, aquí dice que si sucede todo esto de aquí o si sucede esto de aquí, entonces pasa algo. Entonces vean que nosotros podemos escribirlo de la siguiente manera. Si P, que voy a llamar P a todo esto de aquí, o Q, que voy a llamar Q a todo esto de aquí, los resultados del programa dan como resultado una división entre cero. Si esto, entonces R, donde R va a ser la computadora generó un error. Ahora, después de eso, por lo tanto, y aquí dice, si la computadora no generó un mensaje de error, entonces vean que eso es no R. Por lo tanto, si no R es simplemente donde esto solo va a representar el hecho de que R no ocurre, esta frase es simplemente decir que R no ocurre. Entonces, si no R, entonces la sintaxis es correcta, que es lo opuesto a que la sintaxis sea defectuosa. Entonces, no P.
y dice aquí, la ejecución del programa no dio como resultado una división entre cero, que es lo opuesto de lo que llamamos Q. Te decía aquí, los resultados de la ejecución del programa dan como resultado una división entre cero y no Q. Entonces, aquí, haciendo una pequeña abstracción de lo que ocurrió, nos quedó esto, del argumento 1. Pero vean que puedo leer exactamente el mismo argumento, perdón, con el mismo planteamiento, puedo leer de la misma manera el argumento 2. Solo que aquí, si yo llamo a todo esto P, X es un número real tal que X sea menor que 2, menor que negativo 2, si esto lo llamo P, y si a Q lo llamo X es un número real tal que X es mayor que 2, o sea que aquí hay una parte compartida, que la cual no nos podemos deshacer, X es un número real tal que, el caso es que esta parte es la de P y esta es la que corresponde a Q. Si nosotros llamamos así, entonces yo estaría leyendo aquí primeramente si P o Q, esto sería lo que corresponde a Q, entonces esto, lo cual podemos llamar R. Luego, por lo tanto, si no R, porque vean que lo único que hice fue decir que esto no se cumple, entonces no P y no Q. Esa abstracción que hicimos nos mostró que aunque los contextos eran muy diferentes en el argumento 1 y el argumento 2, realmente el verificar si son válidos o no, y radica en lo mismo, en ver si esto que pasó por un proceso de abstracción es válido. Entonces, esa primera parte es la que vamos a hacer hoy, no ver si el argumento es válido, eso va a ir un poquito más adelante, pero lo que sí nos interesa es hacer esos procesos de abstracción de poder llamar a esto P y hacerlo de manera adecuada. Es decir, vamos a aprender a manejar vamos a aprender a decidir de manera adecuada qué cosas podemos abstraer de esta manera y por qué dejo palabras como sí, o, entonces, por lo tanto, por qué hay unas palabras que quedan así sin resumirse. Entonces, todo eso vamos a irlo viendo en esta primera parte de lógica. Entonces, bueno, primero que nada, hay que hablar sobre qué es una proposición. Una proposición, en términos sencillos, es una frase que puede determinarse si es verdadera o es falsa. Vamos a decirlo así. Es una frase que puede determinarse si es verdadera o es falsa. Y pues nada más. Sin embargo, de repente esta frase no termina de explicar qué realmente es una proposición. Entonces el enfoque que vamos a utilizar es que voy a empezar a enumerar qué cosas no son una proposición. Y así pues vamos a poder ir comprendiendo de mejor manera qué cosas sí lo son. Entonces, ¿qué no es una proposición? Entonces, aquí vamos a hacer una pequeña lista. Primero, preguntas. Y voy a utilizar esta misma. Si yo digo que no es una proposición, ¿eso podemos decir si es verdadero o falso? La respuesta es que no. Es simplemente una pregunta. No se está afirmando nada. Y esa es la clave aquí. Al momento de establecer una proposición, estamos afirmando algo. Y ese algo puede ser verdadero o falso. No importa que sea falso.
pero tiene que poder decidirse si es verdadero o falso. Ya vamos a ver unos cuantos ejemplos de qué cosas sí son proposiciones, pero las preguntas no lo son. ¿Qué otra cosa no es una proposición? Pues las opiniones, por ejemplo. Una opinión puede estar bien fundamentada o infundamentada, pero no va a ser verdadera o falsa. Entonces las opiniones no serían una proposición como tal. ¿Qué otra cosa no serían proposiciones? Las exclamaciones, por ejemplo. Entonces decir cosas como qué calor hace o decir está muy frío el aire acondicionado, lo que sea, o decir, ay, me dolió eso. Eso no son frases, ninguna de las que dije, son frases que pueden ser consideradas verdaderas o falsas, son simplemente frases. Entonces las exclamaciones o expresión de sentimientos no son verdaderas o falsas, simplemente no son consideradas proposiciones. Y otra cosa, por ejemplo, mandatos no serían proposiciones. Si yo les digo, hagan este ejercicio, no podemos decir, ah, es verdadero o es falso, porque no les estoy afirmando algo, les estoy ordenando o diciendo, o estoy diciendo un mandato. Entonces, hay otras cosas que podemos llamar que no son proposiciones, pero creo que es el momento adecuado para ver ejemplos de proposiciones. Entonces, venir y decir, por ejemplo, que 2 más 2 es igual a 4. Esto es una proposición. ¿Por qué? Porque nosotros podemos verificar de que lo que está aquí escrito es verdadero. Entonces, es proposición. Aquí, en lugar de un guión, voy a hacer un asterisco. Ok. Otra cosa. Por ejemplo, esto. 2 más 2 igual a 5. Esto es algo que es falso. Pero sí es una proposición. Independientemente de si sea verdadero o falso, el hecho de que yo pueda decidir con toda certeza de que es verdadero o que es falso, me dice que es una proposición. Si yo digo, por ejemplo, la hora actual en Honduras es la 1:21 p.m. Entonces, como podemos comprobar, esto es un enunciado, es una frase, la cual es falsa, porque son, bueno, ya incluso cambió, pero hace el momento que la escribí eran las 2:21, lo cual no era verdadera. Sin embargo, nosotros podíamos verificar que era verdadero o falso. Por lo tanto, sí era una proposición. Muy diferente sería, por ejemplo, expresiones como este tipo. Si yo escribiera X más 1 es mayor que 0. En este caso, este caería dentro de una categoría que podríamos llamar frases ambiguas. ¿Por qué? Porque aquí ni siquiera estoy diciendo qué es X. Podemos llegar a deducir que es un número, de hecho un número real, tal vez. Pero aún así, si damos por sentado que es un número real, no tenemos ninguna información que nos diga si siempre x va a ser mayor que 0, x puede ser 1 y en ese caso ser verdadero, o x puede ser menos 5 y en ese caso ser falso. Termina siendo una frase ambigua. De hecho, vamos a terminar rescatando estas de aquí, llamando las proposiciones abiertas, eso lo vamos a ver un poquito más adelante, pero esto como tal no es una proposición, aunque después las vamos a llamar proposiciones abiertas, las que son de este tipo, las que tienen variables, pero
en el sentido estricto, no sería una proposición. Entonces, ¿qué otras cosas no pueden ser proposiciones? Por ejemplo, paradojas. Y de estas hay varias. Por ejemplo, si yo dijera un objeto imparable chocó con un objeto inamovible. Ahí me hizo falta algo todavía. Un objeto imparable chocó con un objeto inamovible y los objetos se movieron, por decirlo así. Entonces, ¿qué sucede ahí? Ahí no importa si la frase es verdadera o falsa, si la frase es verdadera o falsa, lo que nos interesa es si podemos determinarlo. Entonces, en primer lugar, pues no podemos establecer qué pasaría si un objeto imparable chocara con un objeto inamovible. O sea, no podemos saber qué sucedería en ese caso. En primer lugar, ni siquiera podemos garantizar la existencia de tales objetos, pero aún suponiéndolo, no podríamos decir qué sucedería, puesto que lo que estamos planteando es una paradoja. Entonces no podría caer dentro de la categoría de proposiciones, no tanto por que pueda ser o no verdadero lo que dije, sino porque no sabemos realmente cómo determinarlo. Entonces, pues creo que, a menos que se me escape alguna, creo que estas son las principales categorías de cosas que no son proposiciones. Eso tienes toda la razón, Eric, que menciona en el chat, esa me hacía falta. Y hay otro tipo de categoría en la que, de cosas que no son proposiciones, que son frases autorreferenciadas. Con autorreferenciadas nos referimos a frases que hablan de sí mismo. Si digo, por ejemplo, o si escribo, esta frase es falsa. Entonces, si fuera verdadera, estaría ahí aceptando que es falsa. Y si fuese falsa, estaría aceptando que es verdadera, porque entonces, por el mismo hecho de que si esto es falso, entonces sería lo contrario, que es verdadero. Entonces, esto no sería una proposición por el hecho de que está hablando de sí mismo. Entonces, aquí lo que termina ocurriendo es una contradicción. Es algo ligeramente parecido a una paradoja, pero lo podemos catalogar aparte por el hecho de que se identifica claramente dónde está el problema. El problema aquí está en que la frase o la oración o el enunciado habla de sí mismo. Entonces, eso no lo podemos colocar dentro de la categoría de una proposición. Entonces, excluyendo todas estas categorías, prácticamente todo lo que nosotros establecemos, todo lo que nosotros utilizamos, termina siendo una proposición. Entonces, a medida vayamos trabajando, vamos a ir acostumbrando a generar, por ejemplo, ejemplos de proposiciones. Si yo le pido, escriba una proposición, entonces usted puede escribirlo sin ningún problema. Usted puede escribir, por ejemplo, este mes. Decir este mes no es muy preciso porque no sabemos de qué mes estamos hablando. Podemos decir que marzo es un mes soleado en Honduras. Eso es una proposición. Ya ahí podemos hacer algún estudio meteorológico, lo que sea, y contrastarlo con datos de diferentes años y poder llegar a determinar si es verdadero o falso. Pero lo que nos importa aquí es que puede determinarse que es verdadero o falso, más allá de si nosotros sabemos o no que lo sea. Entonces, este sería otro ejemplo de proposición.
Y pues así podemos ir generando más y más. Entonces, todos estos cuatro ejemplos que he puesto aquí comparten una característica en común. Y es que, lo vean por donde lo vean, no hay forma de separarlo en cosas más pequeñas. Entonces, no hay forma de dividir estas proposiciones en algo más simple. Caso distinto, por ejemplo, de este otro que voy a escribir. Y si yo digo, hoy hoy hace frío y no me baño, por ejemplo. Entonces aquí pues nosotros tenemos que podemos dividir esta proposición en dos. Una es la proposición de hoy hace frío, es algo que nosotros podemos identificar si es verdadero o falso. Y no me baño, es algo también que podemos decir o establecer si es verdadero o falso, mediante algún método. Entonces, al final de cuentas, esta es una proposición como tal, pero podemos dividirlas en otras más pequeñas. Podemos identificar proposiciones más pequeñas dentro de toda esta proposición. Entonces, eso tiene un nombre en particular, estas cuatro, las cuales no se pueden dividir o no podemos identificar proposiciones más pequeñas adentro, se llaman proposiciones simples. Y proposiciones como esta se conocen como proposiciones compuestas. Por ejemplo, las que establecimos acá, aquí en los argumentos, todo esto que está entre los primeros corchetes, si la sintaxis de un programa es defectuosa o si los resultados de ejecución del programa dan como resultado una división entre cero, entonces la computadora generará un error. Todo eso es una proposición, todo, de principio a fin. Sin embargo, como bien identificamos nosotros acá abajo, podemos identificar proposiciones más pequeñas dentro. Si la sintaxis del programa es defectuosa, esa era una proposición pequeña dentro de toda esta proposición grande. La computadora generará un error, que eso le llamamos como R. Esta ahora es una proposición pequeña, una proposición simple, dentro de toda la proposición más grande. Entonces, aquí podemos identificar que toda esta era una proposición compuesta. Y aquí prácticamente lo que hicimos fue dividirlo en proposiciones simples, por decirlo así. Y hay una característica común: cuando uno tiene proposiciones compuestas, normalmente cuando una proposición es compuesta, nosotros tenemos proposiciones simples adentro. Y esas proposiciones simples están conectadas de cierta manera. A esas conexiones entre proposiciones simples dentro de una proposición compuesta se le llama conectivas lógicas. Tenemos varias. Por ejemplo, aquí está O. Es una conectiva lógica de disyunción. Ya luego voy a anotar los nombres. Tenemos, por ejemplo, esta I. Es una conectiva lógica de conjunción. Tenemos este NO, que aparece aquí, también es una conectiva lógica de negación. Tenemos aquí estas sí, entonces, estas también son una conectiva lógica llamada implicación. Y pues, eso va a ser también parte de nuestro estudio. Entonces, bueno, vamos a resumir un poquito todo lo que he comentado, a manera de tenerlo escrito. Entonces, una proposición simple es una proposición que no puede dividirse
en otras más pequeñas. Una proposición compuesta es todo lo contrario. Es una proposición que puede dividirse en otras más simples. En otras más pequeñas. Ok, ahora hablamos también sobre conectivas lógicas. Conectivas lógicas. Entonces, ¿qué son? Son formas de conectar proposiciones simples para generar proposiciones compuestas. Entonces, eso es, por decirlo así, el resumen de la discusión que estuve haciendo acá. Ahora, regresemos al concepto de proposición. Es una frase que puede determinarse si es verdadera o es falsa. Entonces, sabemos que sí o sí, o es verdadera o es falsa, y ya. Tiene que ser una de las dos. Entonces, vamos a ponerle un nombre a lo que termine siendo. O sea, si una proposición es verdadera, el hecho de que sea verdadero, vamos a ponerle un nombre a eso. Y el hecho de que una proposición en específico como esto sea falso, vamos a ponerle también un nombre a esa propiedad que nos diría o que podría encapsular el hecho de ser verdadero o ser falso. Entonces, a eso se le conoce como valor de verdad. Valor de verdad. Valor de verdad es simplemente vamos a ver, ¿cómo lo digo sin ser redundante? Porque vamos a decirlo así. Vamos a decirlo de esta manera. Una proposición puede adquirir solo un valor de verdad. El cual puede ser verdadero o falso. Entonces, si una proposición es verdadera, nosotros vamos a decir que su valor de verdad es verdadero. Y si una proposición es falsa, vamos a decir que su valor de verdad es falso. Ese es el sentido de este concepto. Entonces, para una proposición simple, es bastante sencillo. Regresemos a nuestros ejemplos. Si yo tengo esta proposición, por ejemplo, 2 más 2 es igual a 4, es una proposición simple y es fácil decir si es verdadero o falso. En este caso es verdadero. La siguiente, 2 más 2 es 5, es fácil decir que es falso. Y así las demás. Ahora actual sería falso, en marzo es un mes soleado en Honduras, pues yo creo que sí. Basado en mi experiencia diría que sí. Ok. Pero son más o menos sencillos de analizar. Pero, por ejemplo, ¿cómo analizamos esto?
Hoy hace frío y no me baño o no me he bañado, podría colocar para establecer una de algo que se pueda comprobar. Entonces, aquí podría identificar los valores de verdad de cada una de estas de manera individual. Pero aquí, cuando ya están conectadas mediante esta conectiva de aquí, que les dije que se llamaba disyunción, perdón, de conjunción, ya es un poco diferente. Hay que analizar de alguna manera combinaciones que se tengan que hacer, hay que ver qué representa realmente está ahí y todo eso. Entonces, para identificar el valor de verdad de proposiciones compuestas, nosotros utilizamos una herramienta que se conoce como tabla de verdad. Entonces, para una proposición compuesta, utilizamos tablas de verdad. Para saber si es verdadera o falsa. Entonces, ahorita lo que vamos a hacer es que vamos a estudiar las tablas de verdad de las proposiciones más sencillas, de las proposiciones compuestas más sencillas que hay, que están asociadas a las conectivas lógicas. Entonces, primero, vamos a decirlo así, conectivas lógicas la primera que vamos a analizar es la de negación. Entonces, bueno, vamos a ver. Dada una proposición P, la negación de P se escribe como, de hecho, se escribe como así, lo cual se lee. Y esta parte es importante para que nos vayamos familiarizando. Esto se lee no P. Y sirve para representar la frase no es cierto que P. Sea lo que sea la proposición P. P podría ser 2 más 2 es 5, o 2 más 2 es 4, o todas las que pusimos anteriormente. Entonces, no es cierto que lo que sea es una proposición compuesta, puesto que aunque la frase es toda esta, podemos identificar una proposición aquí, más pequeña. Entonces, en este caso, la conectiva sería esta negación. Es la única conectiva que solo involucra una proposición, de ahí todas las demás involucran a dos proposiciones. Entonces, ok. Esa es la conectiva lógica. ¿Cuál sería la tabla de verdad? Tabla de verdad para la negación. Y esto va a ser como una especie de tablas de multiplicaciones las que vamos a terminar viendo, porque aprendiéndonos las tablas de las conectivas lógicas, vamos a poder generar tablas de verdad para toda proposición que nosotros nos demos. Entonces, nosotros tenemos una proposición que es la proposición P en una columna. Y en otra columna vamos a colocar la conectiva lógica junto con la proposición, no P.
Entonces, aquí, P puede ser únicamente verdadera o falsa. Entonces, ¿cuál es el sentido de la negación? Es básicamente cambiar el valor de verdad. Si aquí estoy diciendo que algo es verdadero, o aquí estoy diciendo algo que es verdadero, en P, y luego yo afirmo que no es cierto que P y esto era verdadero, si yo digo que no es cierto algo que es verdadero, significa que es falso. Toda la frase resulta ser falsa. Porque ya sé que esto es verdadero. Y si luego digo que no es cierto, entonces toda la frase vendría a ser falsa. Y por el contrario, si P es algo falso y luego afirmo de que P no es cierto, ahí estoy diciendo la verdad, ahí estoy diciendo algo verdadero. Porque estoy negando una mentira, por decirlo así. Entonces, o estoy diciendo que la mentira no es cierta. Ahí ya estoy diciendo la verdad. Entonces, este es el sentido o la tabla de verdad correspondiente a la negación, y es cambiar los valores de verdad. Si la proposición es verdadera, la negación va a ser falsa. Y si la proposición original es falsa, la negación va a ser verdadera. Hay otras conectivas, vamos a ver hoy las principales. Por ejemplo, vamos a continuar con la conjunción. Esta es otra conectiva lógica con la cual, si nosotros tenemos dadas dos proposiciones, P y Q, entonces la conjunción de P y Q se escribe como, vamos a ver, se escribe como P y Q, y así se lee. P y Q. Utilizamos este símbolo. Y bueno, sirve para representar no tanto, vamos a decirlo así. Y la conjunción va a ser esto, y a manera de resumen, la única forma de que la conjunción, perdón, conjunción de P y Q sea verdadera, es que ambas sean verdaderas. Entonces, teniendo esa frase en mente, es bien sencillo construir la tabla de verdad, solo que en este caso necesitamos dos proposiciones, P y Q. Tenemos estas como columnas y también vamos a ocupar la conjunción P y Q. Ahora, aquí el detalle es que yo tengo que lograr o tengo que describir todas las combinaciones posibles de valores de verdad aquí. Es decir, tengo que agotar todas las posibilidades, porque si al final esta es mi tabla con la que yo puedo decidir si una conjunción va a ser verdadera o falsa, entonces tengo que analizar en la tabla todas las posibilidades. Entonces, para no perdernos en la construcción de las tablas, vamos a desarrollar una estrategia que va a ser bastante útil. Entonces, la primera proposición, bueno, primero esto. Aquí estamos utilizando dos proposiciones, nada más. Aquí, ahí, voy a escribirlo acá abajo.
hay dos proposiciones simples. Que serían aquí P y Q. Bueno, P y Q. Necesitamos entonces dos a las dos filas, o sea, cuatro. Lo pongo así porque si hubiesen tres proposiciones simples, ocuparía dos a la tres. Si hubiesen cuatro proposiciones simples, ocuparía dos a la cuatro. En general, si tuviese n proposiciones simples, ocuparía dos a la n filas. Entonces, en este caso, pues, lo único que siempre va a quedar de base 2 y el exponente va a ser el número de proposiciones simples. Entonces yo aquí ocupo 4 filas y de esas 4 filas la mitad voy a ponerlas verdaderas y la mitad las voy a poner falsas y pues voy a seguir este orden. Verdadero, verdadero, falso, falso. Entonces, ok. En la columna de Q también ocupo poner la mitad verdaderas y la mitad falsas. Pero si lo coloco aquí de esta forma, no estoy realmente colocando todas las combinaciones. Porque aquí realmente tengo dos veces verdadero y verdadero y dos veces verdadero y falso. Lo que vamos a hacer para tener todas las posibilidades es que aquí fueron agrupadas como de dos en dos, ¿verdad? Luego aquí las voy a agrupar a la mitad, de uno en uno. O sea que aquí va a quedar verdadero, falso, verdadero, falso. Solo para fines ilustrativos, ya luego lo vamos a hacer propiamente. Si hubiesen tres proposiciones, P, Q y R, ocuparíamos 8 filas y lo haríamos de la siguiente manera. Ocupo 8 filas, entonces voy a colocar 4 verdaderos y luego 4 falsos. Aquí los agrupé de 4 en 4, así que aquí los voy a agrupar de 2 en 2. Verdadero, verdadero, falso, falso, verdadero, verdadero, falso, falso. Aquí los agrupé de 2 en 2, aquí los agrupo de 1 en 1. Verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso y verdadero, falso. Quería hacer este de 3 para que se entendiera la lógica con la cual estoy construyendo esto. Voy a ir siempre intercalándolos, empiezo primero. Y determinando el número de filas, la mitad verdaderas, la mitad falsas. Y luego voy intercalando. De aquí la mitad de estos verdadero, que serían dos verdaderas, dos falsas, dos verdaderas, dos falsas, y así. ¿Se entiende la lógica con la que estamos construyendo esta parte? Aquí y aquí. ¿O hay alguna duda? Está bien. ¿Se entiende? Perfecto. Entonces, vamos a terminar la tabla de la conjunción. Entonces, lo que les había escrito dice que van a ser verdaderas únicamente cuando las dos sean verdaderas. Pero analicémoslo un segundo. En términos de decir la verdad o no, entonces, si yo digo mañana... hay clase y hay tarea. Entonces, si vamos a hacer, vamos a estudiar los valores de verdad a partir de esta frase. Si yo digo esto y resulta que mañana sí hay clase, o sea que mañana hay clase es verdadero, y resulta que hay tarea, es decir, las dos son verdaderas. Entonces, yo dije la verdad. Así que tiene que ser verdadero. Pero, ¿qué pasa si yo digo mañana hay clase y hay tarea? Resulta que mañana sí hay clase, pero que no deje tarea. Eso significa entonces de que, aunque quizás a algunos les pueda convenir, pero al final de cuentas no dije la verdad, porque dije que se iban a cumplir las dos. Pero a la hora de los resultados, pues resulta que no se dejó tarea. Entonces yo dije una mentira. Así que lo que dije fue falso. Aunque solo una parte fuese verdadera, como aquí dije que las dos iban a cumplir, entonces
sería una mentira, sería algo falso. Además, si fuese al revés, si resulta que mañana no hay clase, pero sí hay una tarea, igualmente dije una mentira porque yo dije esta frase. Dije que mañana iba a haber clase y también iba a haber tarea. Pero si al final de cuentas mañana no hay clase, va a ser falso. Esta frase va a ser falsa. Y ya de plano, si yo digo que mañana hay clase y hay tarea, y resulta que no hay ni clase ni tarea, pues doblemente mentira, ¿verdad? Pero igual sería falso. Entonces, con ese análisis, pues podemos darnos cuenta que esta frase, la única forma de que la función de P y Q sea verdadera es que ambas sean verdaderas, tiene su justificación. Y pues, ya para terminar, porque solamente nos queda una, vamos a analizar la conectiva de disyunción. Y a ver rápidamente su tabla de verdad. Entonces, como les comentaba, y aquí ocupamos ya dos proposiciones. P y Q. La disyunción de P y Q que se escribe así y se lee P o Q es la proposición que afirma que se cumple por lo menos una de las dos proposiciones. Esto significa que puede cumplirse P, puede cumplirse Q, y si se cumplen las dos, pues también es bienvenido. Entonces, por lo menos una de las dos tiene que ser verdadera. A eso nos referimos con disyunción. O sea que alguna de las dos tiene que cumplirse. Entonces sucede esto o sucede lo otro. Su tabla de verdad, pues empieza algo parecida. Tenemos la columna de P, la columna de Q y luego la de P o Q. El llenado es similar, pues tenemos dos proposiciones, así que ocupamos cuatro filas. La llenamos de la manera que ya vimos. Y la cuestión va a ser la siguiente. ¿Qué pasaría si las dos fuesen verdaderas? Entonces, vamos a hacer el análisis con la misma frase que utilizamos antes. Mañana hay clase. Y hay tarea. Perdón, aquí ya no sería y, sería o. Mañana, y si yo les digo mañana hay clase o hay tarea. Entonces, ¿qué pasa si? Voy a empezar de abajo para arriba, de manera conveniente. ¿Qué pasa si mañana no hay clase y tampoco deje tarea? Entonces, esta frase es mentira, es falsa. Eso ya es de lógica. Si yo digo esto y no hago ninguna de las dos, entonces fue mentira. Ahora, ¿qué pasaría si mañana no hay clase, pero sí dejo una tarea? Entonces, la frase que estoy diciendo aquí resulta ser verdadera. No estaría mintiendo en ningún momento. Ahora, ¿qué pasa si mañana hay clase y yo no deje tarea? Pues también estoy diciendo la verdad, no estoy mintiendo al decir esto, así que la frase es verdadera. Y por último, ¿qué pasa si mañana hay clase y además dejo tarea? Entonces ahí técnicamente tiene que ser verdadera, porque yo no afirmé en ningún momento que solo iba a ser una de las dos,
simplemente dije, mañana hay clase o hay tarea. Y entonces es el detalle que tenemos que acostumbrarnos aquí, que en lógica el o no significa que sea exclusivo, es decir, no significa que o está al lado o el otro. Entonces aquí el o sí admite que puedan ser ambos. Ya mañana vamos a analizar el otro o, que es el o exclusivo, que es cuando solo pueden haber uno de los dos, no pueden ser ambos. Pero ese O se puede construir a partir de esta O y o de la disyunción y de la conjunción. Entonces, en esencia, o en resumen, para culminar la clase, lo que tenemos que recordar es que la disyunción se asocia a la letra O, la conjunción se asocia a la letra I, y la negación pues se asocia a la palabra no. Y pues estas son las tablas de verdad que mañana vamos a estarlas aplicando en problemas ya un poco más complejos y para ver la utilidad que tienen realmente. Entonces, también ya les subí al campus el sílabo de la clase y la planificación didáctica para que puedan ir viendo qué vamos a ir viendo cada día más o menos y las fechas de examen. Pregunta Freddy que si podemos utilizar 1 y 0 en lugar de verdadero y falso. Sí, es posible. De hecho, es común que en lugar de B se escriba 1 y que en lugar de falso se escriba 0. Es perfectamente válido. Pueden utilizar cualquiera de las dos con B o F o con 1 y 0, contando las mezclas, ¿verdad? Entonces, para ir terminando por hoy, no sé si hay alguna pregunta. Hay clase mañana, Liz. Sí, esto de aquí solo era para hacer el ejemplo. No estaba haciendo ninguna insinuación. Entonces, sí, mañana habría clase. Sí, vamos a estar teniendo clase de lunes a jueves, salvo que por alguna razón no pueda estar en la casa o que se vaya la luz o algo así. Y si para las tareas ocupan copiar el enunciado, no hace falta. Yo considero que no hace falta que lo copien. Entonces, siempre estén pendientes del campus, ¿verdad? Porque tal como se las había comentado, van a ir apareciendo tareas de manera diaria, cuya entrega va a ser hasta máximo hasta el domingo. Entonces, estén pendientes ahí por si coloco algo. De ahí por lo demás, pues pueden consultarme vía correo o mensaje privado en el campus. Yo lo voy a responder en el menor tiempo posible. Por lo demás, no les sigo quitando el tiempo, ya me pasé un poquito de la hora. Entonces, tengan feliz tarde y seguimos mañana. Gracias. Gracias, Lick. Listo. Gracias, Lick. Gracias, Lick.